Alguien está de vacaciones aquí. Estas son las que están pegadas a la valla antes de llegar. Hay otra más. Voy a acercarme. Vamos, la basura. Parece que les gusta vivir entre la basura a esta gente. Es increíble. Y un colchón. Bueno, la hostia. Este es el estado del bancal en estos momentos. Aparte de las bellotas que están muertas, algunas de las plantas que acabo de ver nada más entrar. Según venía también he visto dos tiendas de campaña, dos o tres creo que he visto, pegadas a la valla, dando la vuelta antes de entrar aquí al bancal. Vamos a ver cómo están las encinas. Todavía sobrevive alguna. Hay alguna. Una, dos, tres, cuatro, allá, cinco. Está más seca que la mojama. Y allí veo otra seca. Y en ese ladito veo una que está en condiciones, la otra está también bien. En fin, no les doy yo mucho futuro después de lo que estoy viendo. Más basura. Cada vez está peor el espacio. Yo no sé qué ha pasado, que ha sido venir nosotros y esto se ha llenado de lo que no queríamos. Me voy a acercar porque hay una
una encina que me da la impresión de que está más seca que... Uf, madre mía, cómo está. Esperemos que se recupere, aunque no lo sé. Está seca, seca, seca. La verdad es que luchar contra las inclemencias del tiempo cuesta. Cuesta tener que venir aquí a regar y... Lo miras así, de esta manera, y ves que los llamas de otra manera. Muy natural, salvaje. Creo que semillas o plantamos o no hacemos nada. Las semillas no hacen nada. Podemos echar semillas de las que queramos. Para dar de comer a los conejos o a los pájaros. Porque otra cosa, para otra cosa no vale el tema.